ganador de Project Runway. Y es que justamente desde el pasado 29 de abril, si ustedes ubican el canal Lifetime, también a través de Claro Video, encuentran que están dando la temporada número 17 completica y mañana es la gran final. Pues justamente a esta hora tenemos comunicación con Joan Sebastián Grey, ganador de este reality de moda que ya lleva 15 años siendo uno de los más importantes en la televisión americana. Bienvenido. Oh, Paola, muchísimas gracias. Y un placer estar aquí contigo hoy. Vamos a ver si les podemos contar algunos secretos y cositas que han pasado de pronto detrás de cámaras que nunca se vieron. Entonces, pues vamos a ver qué podemos traer el día de hoy. Y es que queremos conocer todos los detalles de la gran final que vamos a ver mañana. Pero antes, cuéntanos cómo fue esa experiencia como participante de este reality. Mira que yo veo el show y se me llena el corazón de alegría y se me llena el alma de emoción y se me pone una sonrisa en la cara, o sea, darme cuenta que finalmente después de tantos años tuve la oportunidad de poderle mostrar al mundo entero lo que es mi trabajo y lo que como colombianos podemos ofrecerle al mundo entero en cuestión de moda y en cuestión de cultura. Me enorgullece muchísimo. Y me hace de verdad que muy, muy feliz. Pero un colombiano, ¿cómo logra sobrevivir a este reality? Es decir, es un reality en inglés, con instrucciones en inglés, pero claro, eres latino y tienes que mostrar ese sabor y ese calor. Entonces tienes que pensar en español, entender en inglés. ¿Cómo fue eso? Pues se logró, la verdad, no sé cómo se logró, porque mi ingreso en ese momento era un desastre. Yo no tenía ni idea cómo se decía las costuras internas y en el show descubrí que se decía Simalawens, entonces para mí era como el santo grial, yo le quería decir Simalawens a todo. Fue bastante complicado, yo creo que si no hubiese sido por el inglés, yo creo que hubiésemos ganado muchísimos más retos, porque nunca estuvimos entre los personajes que estaban en riesgo, siempre era a salvo o en el top, entonces era bastante, a veces me ponía muy nervioso porque quería expresar y decir tantas cosas y no podía, se me enredaba la lengua y se me hacía un nudo en el cerebro hablando en inglés. Entonces era me daba demasiados nervios, pero pues se logró. Yo creo que la ropa lograba comunicar lo que yo no podía comunicar. Entonces yo creo que hicimos un buen trabajo. Y hablemos justamente, sí. Y hablemos justamente de otra colombiana en este reality, Nina García, desde la temporada número 1, haciendo parte del jurado, lo cual también nos llena de muchísima emoción. Y a veces decíamos, bueno, pues ahí está Nina, de pronto con colombiano se ayudan. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que Nina es un personaje intimidante, no de pronto por su carácter, porque es una mujer súper dulce y es una mujer súper amable, pero yo creo que es más por el conocimiento y por el rango que ella tiene en la industria de la moda. Es una mujer que ha visto todo al derecho y al revés, sabe todas las tendencias, todo lo que ha ocurrido a nivel mundial en la moda. Entonces yo creo que haberla tenido a ella ahí era más una presión que de pronto sentir que podía tener algún tipo de ayuda, era más una presión porque era como querer mostrarle a ella que como colombianos tenemos lo suficiente para estar en las grandes pasarelas del mundo y hacerla orgullosa de ser colombiana. Quería como hacerla sentir de que estábamos haciendo algo bien y de que se podía sentir orgullosa de sus raíces latinas y colombianas conmigo estando en el show. Entonces siempre era como tratando de impresionarla a ella. La verdad no me interesaban los otros jueces, era más como tratando de mostrarle a ella que se podía lograr un buen trabajo. Y es que aquí te estábamos haciendo así muchísima fuerza, pero ahora sí, la pregunta del millón, ¿qué significa ahora este reality como ganador? Yo creo que Project Runway para mí significa metas alcanzadas, significa sueños logrados, significa trabajar mucho más fuerte para poder seguir hacia adelante.
Significa haberle mostrado a los latinoamericanos y a los colombianos en general que si se tiene una meta clara y se trabaja súper fuerte, en algún momento va a llegar, por muy difíciles que sean los momentos. Entonces, el Project Runway para mí significa sueños logrados, significa amor, significa amistad, significa pasión, significa un montón de cosas positivas que de verdad agradezco muchísimo haber podido tener esta experiencia y haberle podido mostrar al mundo entero lo que somos como colombianos. Pues mañana no se pueden perder entonces esta gran final. Además, con detalle van a conocer cada una de las prendas de esta colección que presentó Joan Sebastián, nuestro invitado a esta hora en Red Más Noticias. Esas trenzas con los cueros, esos plisados alucinantes. Gracias por acompañarnos y felicitaciones. A ti, Paola, muchísimas gracias. Un beso y un abrazo a todos en Colombia. Y así, para los amantes de la moda, antojados con estos diseños y estas piezas de Joan Sebastián Gray, ganador de Project Runway Jenner, nosotros nos despedimos.